tradicionalmente nos reunimos acá en la calle Tarata. Estamos conmemorando 22 años del atentado terrorista que marcó para siempre nuestras vidas. Hoy día conmemoramos y recordamos a todas las familias y personas que sufrieron en carne propia el dolor producido por la pérdida irreparable de seres queridos, como padres, hermanos, familiares o amigos. No podía haber sido otra fecha que no coincidiera con una fecha mariana, la de este atentado genocida. Sirvieron para fortalecer el espíritu de un pueblo que no se quebrantó, y las marchas por la paz que nos hicieron creer que nosotros mismos juntos sí podíamos, y que siempre teníamos el lema de no nos vencerán. Ese lema retumbó por todas las calles, haciendo que Miraflores cada día se hiciera más fuerte y más sólido en sus convicciones de ser una ciudad heroica y que propugna siempre por la libertad, por la paz y por la unión de todos los peruanos. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo fue despertado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva.